ENTE-1A permiso requerido. Acceso concedido. Max Steel. Un atleta superdotado en el tope de su condición física. La confrontación con el villano Psycho terminó con consecuencias que amenazan su vida. Las nanosondas son la única esperanza para salvarlo. Entrando, creación del Violin. ¡Acción Turbo! Creación Nano Equipo ENTE. Vehículos. Más peligroso. Equipo ENTE. Solo otra caminata espacial en el parque. Max, concéntrate. Tienes que desconectarte del satélite que comanda Hunter. Tranquilo, hermano. Ya le pusimos freno a las travesuras del Morfosos de Hunter. Destroyer está montando un cometa fuera del sistema solar y el jefe está de vacaciones. Dos palabras que no van juntas, Jefferson y vacaciones. Max debe pasar a Turbo para alcanzarlo en la nave crucero. No quiere que nada eche a perder las vacaciones de su papá. Steel está en el rango, Dr. Rendell, iniciando. No, todavía. Estoy en el panel de acceso. No pierdas de vista los niveles de energía de tus nanosondas. Recuerda cómo quemaste el adrenalín combatiendo a Destroyer. Solo puedes impulsarlas con tu Biolink en una bobina de recarga ENTEC. Sí, mamá. Esto es serio, Max. Hunter no estaba jugando. Hunter era un peón. Y este es mi juego, señor Steel. Y hago... ahora. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es una trampa! ¡Lo sacaron de órbita! Y en una trayectoria de reingreso. ¡Max! Las cosas se van a calentar un poco. ¿Qué tan calientes? Yo diría que hirviendo. ¡Hola, hijo! ¿Papá? ¿Qué estás haciendo? ¡Levantando pesas! ¿Cómo van tus vacaciones? Aburridas. Todo el tiempo permanezco sentado. ¡Eso se llama relajarse, papá! ¡Hazlo! Hijo, yo no sé relajarme. ¿Podemos hablar después? ¡Ya calenté un poco y... claro! Me conectaré más tarde. Yo seguiré aquí... relajándome. La temperatura del panel está a 1000 grados. Sobrecargaré el sistema de refrigeración de tu traje, pero tendré que desviar parte de tu suministro de oxígeno. ¿Oxígeno? Subestimado. Cuando el traje se enfríe, debe actuar como un escudo de calor entre la atmósfera y tú. Enfriándome mientras me quemo en la reentrada. ¡Sí! Las mecha avispas aún no han asegurado el Biolink. Debo tener ese dispositivo. Programando ajuste. ¡Traigan a Steel aquí! ¡Max! Si aterrizas a salvo... Cuando aterrices a salvo, te rastraremos usando el Biolink. Mantén tu nanopotencia baja. Iremos por ti. Debes poner el equipo de supervivencia de emergencia en nanoforma. ¿Alguna posibilidad de incluir a las Sky Strike? No pensé que estarías aterrizando sin una nave. Lo siento, hermano. ¡No tanto como yo! Max está inconsciente, pero vivo. Cuanto más profundo vaya, mayor será la presión. ¡Max, entra! Estoy contigo, hermano. Te sumerges demasiado. La presión te aplastará como una lata de refresco vacía. Hermano, trabajo mejor bajo presión. ¡Max! ¡Max! El intercomunicador se averió. Ya me están fastidiando, chicos. ¡Es hora de irme! ¡Acción Turbo! ¡Acción Turbo!
Estoy triangulando la posición del BioLink para poder localizarlo. Oh, aire fresco. Oh, esto no está fresco. Huele tan mal como la jaula del cohete. Hermano, un ecodesastre mayor aquí. Alguna especie de desperdicio tóxico está acabando con todo. Necesitaremos el equipo de descontaminación. Tenemos mucha limpieza por hacer. Los nanoniveles están muy bajos. Necesito energía. ¿Berto? ¡Berto, me escuchas! El intercomunicador está mal. Genial. Subestimar a Max Steel. Yo no debo subestimarlo. Confía en mí, amigo. No querrás beber eso. Te voy a cuidar. Después, me encargaré del que haya causado este enredo. ¿Ah? Debe ser mi atrayente personalidad. Este lugar está infestado. Oye, grandulón. ¡Necesitas reducir esas malteadas de aceite de motor! No creo que estés aquí para hacerme un corte de cabello. ¡Oye! ¡Nada de manoseos! ¡Eso es propiedad de Ente! ¡El violín! ¡Max! ¡No está bien! ¡Acción Turbo! ¡No! Primera parada. Detener el desperdicio tóxico y recuperar mi BioLink. ¿Perdiste la señal de Max? ¡Desapareció! Ninguna GPS, ni telemetría corporal, niveles de nanosondas. El BioLink está apagado. ¿Max está desconectado? No lo sé. Ah, el BioLink. Una máquina única diseñada para transformar la energía en un estado que puede esculpir las moléculas del Morphosos. Dame el fragmento que recuperaste de Extroyer. Me ha tomado años a recoger las diminutas partículas que flotan en esta solución. Empieza la prueba. Con el fragmento de Destroyer como un cianotipo, puedo combinarlos en cristales completos de Morphosos. En su forma pura, es un elemento asombroso. Con el poder de extraer y transformar. Como lo hizo con Troy Winter en el volcán. Felicitaciones, doctor. Nunca puse en duda el resultado. Ahora podemos empezar el proceso real de cristalización. Y una vez sea curado, el Morphosos me convertirá en el ser más poderoso de la Tierra. Doctor, Steel intentará recuperar su BioLink. Sus esfuerzos serán en vano. Descarga completa. Destruye a Max Steel. Oh.
¿Ah? Esta debe ser una broma. No estás aquí para rescatarme, ¿o sí? Bien, entiendo, eres más malo que tus amigos. Pero aún así terminarás en el depósito de basura. Y ese es el fin del señor Steel. Bien, pedazo de chatarra. No tengo tiempo ni el nano ánimo para esto. Pero si quieres jugar, ¡juguemos! Se cortó la comunicación. Perdimos el control. Nunca pierdo el control. Hay un sistema de autoprotección. Implementar el objetivo del programa. Destruir a Max Steel. ¿Podemos discutir otras opciones? ¿Qué tal? No destruir a Max Steel. ¿Qué te parece? No hay opciones. Solo programa. Ha sido un día duro. Me atacaron unos insectos robot, casi me cocino en el regreso, por poco me ahogo, me aplastan. El Violin se avería y ahora tú. Esa información es irrelevante. Te voy a retirar el tapón, cabeza de lata. ¡Acción Turbo! Esto nunca había pasado. Aquí vamos de nuevo. Me rindo. ¿Qué pasó con destruir a Max Steel? Debo salvarte para poder destruirte. Eso no tiene sentido. Esa extraña onda de energía reinició el reloj interno de mi CPU. El programa destruir a Max Steel comenzará en 97 minutos 17 segundos. Me salvaste, así que puedes... Destruir a Max Steel en 97 minutos 14... No tomes esto como algo personal, amigo, pero creo que tienes un tornillo suelto. Los diagnósticos no revelan ese problema. Escucha, me gustaría quedarme aquí contigo a esperar que me destruyas, pero tengo que recuperar mi Violin y salvar la selva, así no que... No puedo permitir que te vayas por ahí. El frente de la refinería está pesadamente fortificado. Hay otra ruta. ¿Por qué debo confiar en ti? No estoy programado para mentir. Bueno, tienes cara de ser honesto. Indícame el camino. Bien, señor, no estoy programado para mentir. Dime quién está descargando este crudo en la selva. El doctor Grigor Rendell empezó la búsqueda de morfosos hace unos 20 años. ¿Morfosos? Genial. ¿Esta es la ruta fácil? Yo no dije que esta ruta sería fácil. Estadísticamente, un ataque frontal tiene menos de un 3,265% de posibilidades de éxito. ¿Y por aquí? 27%. ¿27%? ¡Súper! Estamos en una encrucijada. Sigamos con pie de plomo. La composición de mi exoestructura es una aleación de Kevlar y titanio. No de plomo. Oye, no tienes que tomar todo tan literalmente. Sí lo hago. Programación. Citro 715131. Es mi código de registro. ¡Imposible! Tengo una tía llamada Citro 715131. Los humanos se identifican por nombres, no por números. ¡Hey! ¡Es una broma! Parece que olvidaron programarte sentido del humor. Te llamaré... Citro. Eso importará muy poco cuando te destruyen 79 minutos y 52 segundos. 51 segundos. 50 segundos. Hazlo por ti, por favor. Max estuvo aquí. Reconocería su obra manual en cualquier parte. Wow. Creo que sé a dónde va.
Un escáner del Tech Jet indica cañones láser múltiples. ¿Max lo sabe? Si no, él lo averiguará muy pronto. Sin su BioLink no tiene forma de supervisar los niveles de sus nanosondas. Se le podría agotar sus poderes en cualquier momento. El Tech Jet es un gran blanco y el vehículo de ataque secreto tiene una bobina de recarga, pero ¿cómo? Solo hay un espacio para el piloto. Tú eres mejor detrás del volante. Me quedaré aquí y veré si puedo deducir qué está afectando la selva. Bien. Ah, ¿eso no estuvo tan mal? Wow. ¿Y cuándo me ibas a decir lo del laberinto? El Dr. Rendell construyó las instalaciones dentro de un antiguo templo para evitar ser detectado por el satélite. Si lo cruzan, no lo harán. Elementor, es aconsejable, doctor. La instalación de la caja cerebral fue posible porque estaba inconsciente. Los poderes extremos de Elementor están... están bajo control. ¿Por qué no puedo transformar? ¡Sí! ¡Te destruiré! Exactamente lo que tenía en mente. ¡Sí! ¡Vine por ti! ¿Y... sediento? ¿No quieres una lata de fluido de transmisión o algo? El análisis de los sistemas muestra que no requiero ninguno. Oh, una broma. Bienvenido al club. Dr. Rendell, detecto residuos de ADN humano en el cristal de la semilla. Es de Troy Winter. No significa nada. El cristal de morfosos ya debe estar formado. Déjame adivinar. ¿Una puerta trasera? Afirmativo. ¿Elementor? Ver tu hermosa cara lo hace oficial. Este es un día muy malo. Mírala muy bien, Steel. Será lo último que veas en tu vida. Debo destruir a Max Steel. Yo puedo ocuparme de Elementor. Yo debo cumplir mi programación. ¡Ole! ¿Por qué no se convierte en agua o en otro elemento? La caja cerebral actúa como un inhibidor, previniendo sus transformaciones. ¡La ventaja! ¡Steel y Cytro! Debo destruir a Max Steel. Este es un concurso de popularidad que prefiero no ganar. ¡Muy bien! ¡Buena atrapada! ¡Vamos, chócalas! ¡No me dejes colgando! ¡Es así, mira! Esa acción no tiene ningún propósito lógico. ¿Es acaso la frase de combate en tu archivo? Negativo. Parece que el comité de bienvenida está listo y esperando. Kat, las pruebas confirman que toda el área fue contaminada con químicos tóxicos que no puedes imaginar. Pero hay algo más. Detecto rastros del morfosos. ¿Morfosos? Desplegaré una barrera de contención para impedir que las toxinas lleguen al océano. Pero sin cerrar la fuente, no servirá. Haz lo que puedas. Oh. Es hora de la función. Hola, Kat. Intenté comunicarme con Max y su intercomunicador estaba averiado. Sí. De hecho, voy a verlo ahora mismo. Oh. ¿Qué fue eso? Es un camino áspero. Jefferson, perdona, pero estoy corriendo, así que... Sí, pareces ocupada. Te dejaré ir. Dile a Max que lo llamé. Todos están ocupados, menos yo. Unas vacaciones me caerían muy bien ahora mismo. ¡Oh! ¡Wow! ¿Este tipo está bromeando o qué? No. El Dr. Rendell no comparte su sentido del humor. Se desvanece mi energía. Creo que mis nanosondas intentan decirme algo. ¡Cytro! ¡No me lastimes! ¡Me rindo! ¡Dame mi BioLink!
No puedo. Lo necesito para mi trabajo. ¿Trabajo? Lo que estás haciendo con la selva es un crimen. Crecerá otra vez, ¿o no? No me importa. Pero creo que a ti sí, ¿cierto? Cuando alguien usa la selva como su basurero personal, sí. Bueno saberlo. El violín es una pieza única de tecnología. Y contigo fuera de escena, tengo planes para él. No si yo te detengo. Pero no puedes. Tu poder se desvanece. Te estás quedando vacío. Ah, aún tengo suficiente combustible en mi tanque para encargarme de ti, Rendell. No voy a pelear contigo. No tienes opción. Pero tú sí. Ese es el sonido de los desperdicios tóxicos almacenados convirtiéndose de líquido a gas. En un minuto, una nube de veneno cubrirá la selva y el viento la llevará por todo el continente. ¿Cuál de estas tuberías lleva el gas? Solo tienes tiempo para cerrar una. Difícil elección. ¿Y cuánto poder te queda? Oh, no lo sabes. No tienes el BioLink. ¿Qué vas a hacer, Steel? ¿Salvar tu BioLink o salvar la selva? Los héroes son predecibles. ¡Saitro! ¿Me escuchas? ¿Verde es sí? ¿Sabes que si ese gas venenoso es liberado, podrías perder la oportunidad de destruirme, ¿cierto? ¿Sabes cuál tubería es? ¿La púrpura? ¿La naranja? ¿La azul? ¿Izquierda o derecha? Disculpa, ¿izquierda? Espero tener lo suficiente para Acción Turbo. ¡Una última vez! ¡Bravo! Salvaste la selva y te condenaste. ¿Puedo vivir con mi elección? No, por mucho tiempo. Disculpa por llegar tarde, el tráfico estaba imposible. Recárgate en el vehículo de ataque secreto. Necesito el BioLink. Espera, creo que podemos hacer un trato. No pierdas tiempo, Doc. Definitivamente estás programado para mentir. Ya casi recupero mi máximo poder. ¡Destroyer! Oh, a propósito, llamó a tu papá. Este no es un buen momento para que mis nanosondas estén con carga cero. ¿Destroyer? Pensé que ese tipo estaba montando un cometa. El Destroyer original lo está. Este debe ser un clon creado con el ADN de ese Destroyer. Si es un clon, quizá no recuerde cuánto te odia. ¡Steel! ¡Lo recuerda! ¡Corre! ¡Te destruiré, Steel! ¿Qué es esto? ¿El día de destruir a Max Steel? ¿No es así todos los días? ¡Cuidado! Toma, un regalo de Berto. Un nuevo chip. Lo único que necesito es una recarga. Max, no llegarás al vehículo de ataque secreto sin tus poderes. Necesitamos ayuda. Sígueme. ¡Vamos, sal, Max! Tenemos muchas cosas por hablar. ¿Qué es esta cosa? Un robot gigante programado para destruirme. Bien, quitemos este disco y reactivémoslo. Confundir al robot gigante programado para eliminarte... parece un buen plan. ¡No! ¡Alto! ¡Auxilio! No vas a... Es mi trabajo. ¡Tú eres el siguiente, Steel! ¡Espero que estés mirando! ¡Tengo un asiento en primera fila! ¿Eso es todo? ¡Mi abuela golpea más fuerte! ¡Ah, sí! ¡Y la abuelita hace esto! ¡Tus poderes! ¿Eres normal? Esto viene de un tipo con cara de roca de jardín. Esto va a ser divertido. ¡Así que alarguémoslo!
Esto va a doler en la mañana. Duele ahora mismo, de hecho. ¿A dónde vas, Max? ¡Te toqué! Está. Es oficial. El peor aliento de todos. Oh, sí. ¿Ya conociste a mi guardia personal? Debo destruir a Max Steel. No sé cuál es tu juego. ¡Pero Steel es el mío! ¡Hora de atacar! Comenzando regeneración de la nanosonda. Esta fiesta acaba de empezar. Y yo estoy a cargo del ponche. Lo siento, Ex. Mi padre me dijo que nunca llevara a extraños. Esta es tu refinería, ¿cierto? Por supuesto. No es bueno arruinar a la madre naturaleza. Berto, entra. Estoy terminando la barrera de contención. Bueno, Max está bien. Pero necesitamos ayuda. Te lo explicaré cuando te vea. Los sistemas de seguridad están averiados, así que sube aquí. Voy en camino. Fin del juego, Stroyer. De hecho, está a punto de entrar en la muerte súbita. ¡Extraer! ¡Y transformar! Detesto cuando hace eso. Mejor aplasto a este insecto antes de que me aplaste a mí. ¡Mi turno! Siempre quise un convertible. Oye, Saitro, alguien quiere quitarte tu trabajo. Gracias por salvarme. Solo debo cumplir mi programa. Ya sé la canción. Sin embargo, gracias. ¿Cuál es el plan? Parece debilitarse después de recibir algunos golpes. Si podemos causarle un buen daño, quizá podamos reducirlo al tamaño de Destroyer. Kat, ve a la fuente de poder principal y espera mi señal. Saitro, súbelo a la banda transportadora. Eres a prueba de fuego, ¿cierto? Afirmativo. Pero ¿cómo hace que...? Confía en mí. Recarga de la nanosonda completada. ¡Oh, sí! ¡El poderoso Max está de vuelta! ¡Te voy a hacer pedazos, pieza por pieza! ¡Kat, ahora! ¿Eres a prueba de fuego? ¡No! ¡Alto! Morfosos, puedo sentirlo. Necesito poder. ¡Sí! Vamos, cierra antes de que se pueda extraer y transformar en algo más. ¿Alguna otra salida de la mina? Negativo. Al menos no irá a ninguna parte. Quizá no está intentando escapar. Berto. ¿Estás ahí? Hermano, me alegra oír tu voz de nuevo. Igualmente, hermano. Escucha, necesito un escaneo de la montaña cuando vengas. ¿Qué buscamos? Morfosos.
Si hubiera alguna cantidad significante de morfosos allí abajo, ya la habría encontrado. ¿Qué clase de tonto crees que soy? ¿Es una pregunta capciosa? Tenías razón, Max. Una gran concentración, al menos tan grande como el cometa Morfosos, en lo profundo de la montaña, varios miles de metros debajo de los túneles de la mina. ¡Eso es imposible! No es tu día. Los escaneos geológicos datan las capas sedimentarias de la era paleozoica. Hace 65 millones de años, supongo que la mitad del cometa original se fracturó y cayó a la Tierra. Si Stroyer se apodera de un cometa del valor de Morfosos, el mundo entero será devorado. Entonces eso es lo que Stroyer busca. Un bufete morfoso de todo lo que pueda comer. ¿Cómo va ese río? Instalé un dique temporal para mantener el veneno lejos del océano, pero no durará mucho tiempo. ¡Wow! ¡Cibernética pura! Sí, excepto que está programado para destruir a Max. 24 minutos, 13 segundos. Oh, no está bien. Max Steel. Las partes más profundas de las minas experimentan condiciones extremas como flujos de lava, terremotos y derrumbes de cuevas. Tus poderes no son suficientes para protegerte. Tengo una idea, pero necesitaré tiempo. Bien, nos vemos tan pronto puedas. Bueno, ¿a dónde vas? A mantener a Stroyer en dieta. ¿Cuánto falta para que me destruyas? 21 minutos, 18 segundos. ¿Eso es todo? El tiempo vuela cuando estás a punto de ser destruido. Tus habilidades son impresionantes. Algo estadísticamente inusual en los humanos. Gracias. Creo que ahora con mi nanosonda hay una máquina pequeña en mí. ¿Quién sabe? Quizá en alguna parte de ese cárter de cigüeñal hay un poco de humano en ti. Negativo. Los humanos pueden tomar opciones. Yo solo estoy programado. No, solo tienes que pensar fuera de la caja. ¡Así! Pregunta. ¿Los humanos piensan en cajas? Necesito poder. Morfosos, puedo sentirlo. ¡Lo necesito! ¡Allí! ¿Sí? ¡Hola, papá! ¡Max! Estaba empezando a preocuparme. ¿Qué estás haciendo? No mucho. Solo patinaba con un amigo. Parece que te estás divirtiendo más que yo. ¿Y cómo va la relajación? No soy muy bueno para eso, Max. Estoy seguro de que la estás pasando bien. Créeme. No es así. Bien, papá. Estoy ocupado aquí. Surgió algo importante. Te vuelvo a llamar después. ¿Está bien? Sí, yo también. Muy ocupado. Ocupado, ocupado, ocupado. Las huellas indican que Stroyer pasó por aquí. Ah, no puede ir muy lejos. ¡Como en los viejos tiempos! ¡Siempre mordiendo mi polvo! Entonces dime por qué siempre gano. Su localización es defectuosa. No, no lo es. ¡Mira! Eso debe doler. No siento dolor. Solo registro el daño. Aún así, a nadie le gusta la arena en su tren de aterrizaje. ¡De eso estoy hablando! El depósito de Morfosos. Encontramos el radiofaro direccional de Stroyer. ¡Más!
¡Más! Berto, encontramos el cometa. Copiando tu señal. Vamos en camino, hermano. Max Steel. No es bueno. Extroyer está arrasando con todo. ¡No tienes idea! Y solo voy en los aperitivos. ¿Te vas a convertir en un cerdo, ah? Observa esto. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Extraer! ¡Y transformar! Si nuestro amigo el dinosaurio absorbe el cometa, no sé si podamos detenerlo. ¿Y después intentará destruir a Max Steel? Sí, creo que esa es una prioridad en su lista. ¡Saitro! ¡Hermano! ¡Necesito esa ayuda ahora! ¿Llamaste? Morfosos puro. ¿Es verdad? ¿Por qué me hiciste perder todo mi tiempo minando el polvo cuando un cometa sólido estaba aquí abajo? Esto te va a gustar. ¿Ah? ¿A prueba de fuego? Ajá. ¡Súper! ¡Oye, Pino! ¡Búscate otro juguete para masticar! Esta es una buena apariencia para ti, Extroyer. Te sale con ese cerebro prehistórico que tienes. ¡Sí! ¡Bien hecho, hermano! ¡Atrápalo, Max! Eres un inútil. Quizás esto cambiará su mente, doctor. Tal vez. Entonces, tienes una mandíbula de cristal, ¿ah? Estás a punto de volverte extinto. Eso te enseñará a no morder más de lo que puedes masticar. Tú me salvaste, a pesar que debo destruirte en 6 minutos y 32 segundos. ¿No es lo que hacen los compañeros de equipo? Mejor lo averiguamos más adelante. ¡Kat! ¡No de nuevo! Esta vez, Steel, tú serás el que se queme. ¡Perfecto! Steel vence a Stroyer. Elementor destruye a Steel y yo consigo todo el Morfosos. ¡Hora de averiar esta computadora! Oye, Doc, quería que vieras esta cosa. Veamos lo que has hecho. Error, error. Me pregunto qué hizo eso. Ah, oh, bueno. Doctor Rendell, auxilio. Ahora no puede apagarse. Max encontrará una forma. Berto, ¿puedo arreglar el sistema de refrigeración como hiciste con el traje espacial? Afirmativo. El control está dentro del traje. ¡Saitro, la lava! Necesito una tina caliente.
¡Relájate, cabeza caliente! ¡No puedo mover! ¿Ah? ¿Ah? ¡Estás aprendiendo! Esa acción todavía no tiene propósito. Ah. ¿Ahora qué? ¡Nada puede detenerme! No sobrevivirás a ese encuentro. Debo destruir a Max Steel. Si Stroyer llega a la superficie, nada en la Tierra estará seguro. Tengo que detenerlo. No quiero destruir a Max Steel. No tengo opción. Yo tampoco. ¡Acción Turbo! ¿A quién esperabas? Programa, destruir a Max Steel. Activo en 29 segundos. 28 segundos. Hay que salir de aquí. ¡Escúchame! ¡Vas a destruir el mundo entero! ¡No solo a mí! No tengo opción. ¡Baja de mi espalda! ¡Cytro! ¡Puedes reescribir tu propia programación! ¡Sé que puedes! ¡La elección es tuya! Estoy eligiendo una opción. Adiós, Max Steel. ¿Qué está haciendo? La energía del Morfosos puede usarse para sanar o destruir. ¡No! Decidí que debe sanar. ¡Mi poder! ¡No! Adiós, Cytro. Creo que unas décadas limpiando las carreteras le caerían muy bien al doctor. Dañas la naturaleza, arreglas la naturaleza. ¿Estás bien, hermano? No mucho. Salgamos de aquí. ¿Ese robot te impactó? En el fondo, él era más humano que muchas personas. Si eso te hiciera sentir mejor, podría seguirte a todas partes y prometerte que te voy a destruir. ¡Max! ¡Te tengo una sorpresa! No estoy de ánimo ahora para sorpresas, Berto. Esto te va a gustar, hermano. ¿Cytro? ¿Pero cómo? Encontré su CPU en la selva y lo reconstruí. Podríamos necesitar una mano extra. ¿Y todo bien? Destruir a Max Steel en 5, 4, 3, 2. Ja, ja. Hola. Es una broma. Lograste engañarme. Bienvenido a Entech. Papá, regresaste. ¿Cómo estuvieron las vacaciones? Agotadoras. ¿Quién iba a imaginar que relajarse sería tan duro? En fin, estoy listo para el trabajo. ¿Me perdí de algo? De nada. Oh, bueno. Hola. ¿Cuándo conseguimos este robot?